Buenos días. En primer lugar, en nombre de la Liga Chilena contra la Epilepsia, quiero darles la bienvenida a todas y todos quienes nos acompañan hoy. Creo que hoy es un momento histórico en el que damos el punto de pie o la partida a nuevos trabajos, a nuevas ideas y a un trabajo que realmente queremos impacte en forma definitiva a quienes tienen epilepsia, no solo en Chile, sino que también en el mundo. Este taller fue diseñado en conjunto con IBE, con nuestro Centro Colaborador para la Educación en Epilepsia, y fue diseñado para trabajar por distintos actores que están involucrados día a día con la epilepsia, ya sea porque son pacientes, porque son cuidadores, porque somos voluntarios, porque somos médicos, porque de algún modo la epilepsia nos ha tocado en nuestra vida, nos importa, nos preocupa. Y en el marco de este nuevo plan estratégico que se está elaborando, nos pareció fundamental hacer este puntapié inicial desde esta institución que cumple 70 años y que se compromete con los pacientes, con la epilepsia, por la mejoría, no solo en los aspectos sociales, que son nuestra misión fundamental, pero también con los aspectos técnicos y de investigación. Somos el capítulo IBE del International Bureau for Epilepsy, que se enfoca en los aspectos médicos y no médicos de la epilepsia y los aspectos sociales. Trabajamos por mejorar la calidad de vida de las personas con epilepsia, sus familias, sus cuidadores, con un enfoque médico y biopsicosocial, pero también en la educación, la capacitación y la rehabilitación. Sabemos que hoy en día, en el siglo XXI, a pesar de los tremendos avances que ha tenido la ciencia, la epilepsia sigue siendo una enfermedad tremendamente prevalente en el mundo. Afecta sin discriminar a todas las razas, a todos los grupos etarios, a todas las áreas geográficas del mundo, y un tercio de nuestros pacientes siguen siendo refractarios, tienen epilepsias de difícil manejo, con una tremenda carga emocional, social, económica, y además con todo tipo de espectros de distinta gravedad, con distinta carga de crisis y también con etiologías muy distintas que también pueden variar en las distintas regiones del mundo. Es una patología compleja, puede asociar múltiples comorbilidades y eso, como decía, impacta no solo al paciente cuando hacemos el diagnóstico, pero a quienes viven cerca de ellos, a sus familias, a sus cuidadores, afectando a más de 50 millones de personas en el mundo. Y lo más importante, hasta el día de hoy, y a pesar de todo lo que hemos aprendido, el estigma que acompaña a los pacientes y sus familias es tremendamente importante y es parte de lo que queremos trabajar y abordar hoy día. Después de años de abandono, tenemos una tremenda tarea por delante. Se han realizado campañas globales buscando la sinergia virtuosa de las distintas entidades que trabajan por la epilepsia y que hoy día se reúnen: el Buró Internacional de la Epilepsia, la Liga Internacional de la Epilepsia y la Organización Mundial de la Salud. Múltiples iniciativas regionales y mundiales, destacando la campaña Epilepsia Fuera de las Sombras, ¿no es cierto?, por todos nosotros conocida. No puedo dejar de mencionar la Declaración Latinoamericana de la Epilepsia, un hito muy importante a nivel mundial, que en septiembre del 2000 aunó a todos los gobiernos y personas que trabajan por la epilepsia en nuestra región. Un ejemplo de trabajo y de unión que dio pie, ¿no es cierto?, para la estrategia y plan de acción sobre epilepsia que guió nuestro actuar por 10 años y que posteriormente, se consolidó el año pasado por un trabajo para 10 años más y es el que nos reúne hoy día. El plan intersectorial, ¿no es cierto?, para epilepsia y otras enfermedades neurológicas y que hoy nos permite soñar y, por supuesto, trabajar durante esta mañana. Tenemos una tarea común que nos reúne a todos. Tenemos tareas en distintas áreas, ¿no es cierto? Así que desde Chile los invito a trabajar, proyectemos este ejemplo al resto del mundo. Bienvenidas y bienvenidos todos. Muchas gracias.
Bueno, primero que nada quisiera darles la bienvenida a todos los que nos acompañan en esta sesión histórica. Yo escuché con mucha atención a quienes me preceden, porque la verdad es que ambos han hecho una mirada desde dos ángulos extraordinariamente real, porque esto de verdad es importante. Él, como secretario general del IBE, es yo creo la persona más importante del directorio, y lo conozco muy bien porque yo también fui secretario general. Así que él tiene la capacidad de convocar y de reunir gente en todo el mundo, ¿eh? Y él tiene que y participa en muchas partes, y obviamente como uno se da cuenta, no todos tienen el mismo interés, no todos tienen el mismo entusiasmo, y muchas veces las cosas fracasan. Recuerdo haber escuchado de un distinguido colega en la OPS en Washington que me dijo: mira, cuando comenzamos con el plan estratégico, démonos conformes si el primero o segundo año un tercio de los países están haciendo algo, lo que revela la dificultad que hay en involucrar a los participantes. Aquí tenemos presente a todos los stakeholders, o sea, todos aquellos que realmente, por distintas razones y de distintos ámbitos, están interesados en qué pasa con las personas con epilepsia. Y realmente las opiniones que ustedes van a entregar aquí son relevantes, porque vienen del corazón que por alguna razón está aquí, ¿eh? Si está aquí es porque realmente cree que esto puede ser útil. Nosotros queremos, como centro colaborador, nosotros dependemos, ustedes saben, de la Organización Mundial de la Salud y de la Oficina Regional la OPS y de los representantes de ellos para la región, que tenemos el más importante de todos, que es Matías Irarrázaval, que por de esas cosas de la vida es chileno, es psiquiatra, ¿sí? Y se formó en la Universidad Católica y estuvo íntimamente vinculado con Tomás Mesa muchos años, ¿eh? Así que tenemos mucha, mucha, mucha cercanía. Y cuando yo recuerdo la primera vez que me invitaron a Washington a una reunión, estaba con la subdirectora y dijo que te voy a presentar a alguien que para nosotros es muy importante porque estamos puliendo un diamante. Y entra un flaquito y era Matías. Entra Matías y ahí lo conocí, y él se debe recordar de esa situación. Entonces, si miramos las cosas, yo creo que con orgullo digo, la marca Chile es una marca potente en salud pública. Pase lo que pase en distintos ámbitos, particularmente políticos, hay una estirpe de salubristas y de médicos que tienen el corazón bien puesto y que han hecho que con un presupuesto que es muy bajo comparado con otros países, tiene logros en mortalidad materna, en mortalidad infantil. Yo recuerdo cuando yo me recibí, la mortalidad era 127 por mil, y ahora tenemos 7, si no me equivoco, ¿eh? Con lo cual estamos mejor, y nunca vi más encefalopatía hipóxico isquémica que en mi estadía en Estados Unidos, y aquí ya prácticamente han desaparecido, porque todos los partos son en los hospitales. O sea, aquí en Chile tenemos muchas cosas que han avanzado. Este voto de confianza que nos ha entregado GAS en nombre del Comité Ejecutivo Internacional del Buró es un respaldo a la tradición que se ha mantenido en Chile, en este caso a través de la Liga Chilena contra la Epilepsia, con la cual nos hemos vinculado en una forma muy fraterna con la Liga Internacional de la Epilepsia. Tenemos el vicepresidente para Latinoamérica aquí, que es un distinguido neurocirujano. Debo recordar que quien fundó la Liga Chilena contra la Epilepsia fue un neurocirujano, ¿eh? En segundo lugar, tenemos el Ministerio de Salud. En este caso está Reinaldo Uribe, no sé si hay algún otro colega que haya llegado todavía. Bien en camino, ya. Ah, y
Tenemos el IBE, su vicepresidente, con mucho orgullo nuestro, el doctor Tomás Mesa. Por lo tanto, tenemos todas las cabezas y tenemos todos los protagonistas. Ahora los tenemos, el resto son ustedes, que son los importantes, no nosotros. Nosotros vamos a tratar de guiarlos un poco en este taller, porque yo creo que, yo diría casi que esto es un piloto. Esto es una prueba de un instrumento que se elaboró con mucho cariño y que lo estuvimos conversando con el doctor. Usted es médico, es neurólogo, oncólogo y un gran investigador. Y creo que él hizo con mucho cariño este documento, que en varias reuniones logramos concordarlo para hacer un aprovechamiento máximo. Por lo tanto, las conclusiones de que aquí surjan vienen desde distintos ángulos: pacientes, cuidadores de pacientes, especialistas, políticos, médicos, neurólogos, epileptólogos, etcétera. O sea, cada uno tiene una visión del problema, y lo que nosotros queremos es que cada cual desde su mirada ponga algo en el documento que refleje lo que ha vivido, lo que ha sufrido o lo que le gustaría que sucediera. ¿Y qué va a acontecer? Este taller va a ser grabado en la parte en que se puede grabar, que es la parte, no de la discusión, sino en estos momentos, y después cuando se presenten los resultados por los que dirigen cada mesa. Y a continuación, nosotros confiamos que podamos hacer una publicación de esto que sirva para que el mundo conozca que este plan global es vivo y que ya partió en Latinoamérica. Tuvimos la suerte que confiaran en nosotros, y nosotros vamos a hacer todo lo posible porque sea lo más exitoso posible, y luego ir y trazar una hoja de ruta que permita que pueda el IBE utilizarlo como herramienta de trabajo en otras regiones, y nosotros planificar dónde están las necesidades mayores en Latinoamérica e ir allá y decirle: aquí estamos, trabajemos y hagamos que la vida de las personas con epilepsia no sea solo no tener crisis, sino ser felices y tener una vida normal. Yo creo que esa es la mirada que yo puedo entregarles, y muchas gracias por estar aquí presente. Muchísimas gracias, Carlos, y muchas gracias a ustedes, especialmente a Kerima y a Carlos Acevedo, para organizar todo esto. Es verdaderamente un honor para nosotros del IBE, y como el profesor Gas Beca ya ha comentado, queremos colaborar con ustedes, queremos aprender de ustedes, y en un momento voy a cambiar al inglés porque el inglés es un poco más fácil para mí, pero muchísimas gracias a todos ustedes para estar aquí con nosotros. Okay, so thank you all once again so much for the opportunity to put together this pilot project. As Carlos has said, it is really very much an experiment and a pilot, but we're most grateful to have representation from so many distinguished stakeholders, and representation really from all angles to tackle policy frameworks for effective advocacy in epilepsy and to really effectuate a change. And I just want to briefly go over this with you. So this presentation is more to prime you a little bit about what will happen in the next hours, as we will get creative, and as Gus has said, we will literally try to pick your brains and understand what are the needs for the region, and how can we successfully together roll out the Intersectoral Global Action Plan and work towards the UN Sustainable Development Goals, achieving a transformational social change for people with epilepsy, which is what IBE is really all about. So first we will delve a bit into IGAP. We will then have a brief refresher of the United Nations Sustainable Development Goals, but then also try to understand together how we can leverage these policy frameworks and learn a bit about what IBE is doing to make this change. So all of you will be already familiar with these frameworks, and here, of course, as Kerima has mentioned, we had almost a year ago now the unanimous adoption of the Intersectoral Global Action Plan on Epilepsy and Other Neurological Disorders, which is an absolute milestone for the global health and health policy
community and for people with epilepsy, and this is built on really decades of relentless advocacy efforts in the field, long before I joined the IBE, so I had nothing to do with this. This is all you and your work in getting this approved by 194 member states here at the World Health Assembly. And of course, we have the Sustainable Development Goal Agenda, which already was approved by the whole world in 2015, and we have a long way to go to achieve, of course, these goals. Now, these are, of course, policy frameworks, and I always think that policy frameworks are only as good as the people who implement them, right? And we are lucky because we have very sharp minds in the room, and you will all play a monumental role in implementing IGAP over the next years. And so let's just take a step back for a moment and think about what really is IGAP, and of course this will be known to you already, but I'm just giving a brief refresher here. Why is this so important? Well, it is this 10-year roadmap launched by WHO, and here's the 10-year goal to reduce the stigma, impact, and burden of neurological disorders, reduce the associated mortality, morbidity, and disability, and to improve the quality of life of people with neurological disorders, their families, and carers. So there's a clear mandate here for all of us, and for the IBE, a clear mandate to reduce stigma, impact, and burden, and improve the quality of life. And IGAP, of course, consists of five strategic objectives, and one of the objectives is, of course, to strengthen the public health approach to epilepsy. So this is, again, giving us a real mandate, because it's the first ever global action plan on epilepsy and neurological disorders. But it is also very unique, and Carlos has spoken to this, this multi-sectoral element, right? We really want to have neurological health in all policies. We want to go beyond healthcare needs and have a person-centered and evidence-informed, a human rights-based approach to epilepsy and neurological conditions. And so, of course, how is it relevant to us? Well, it speaks directly to the mission, needs, and aspirations of the global epilepsy community. It is also a powerful tool to support our actions, but now it's really time to put words into action. The plan has been adopted for a year now, and we must start to get moving. And I think it's incredibly an incredible chance and opportunity for Chile to, and the Latin American region, the region of the Americas, to lead the way, because this seminar has not happened before, and so we're really literally making history in the room as we're bringing together the different stakeholders to talk about how do we roll out this plan, how do we implement the roadmap, and how can we leverage these frameworks for action on the ground. This is just to remind you that the plan goes far beyond healthcare needs, and we see here there are all of these other domains that we need to map out in order to be successful, right? Thinking about equity, human rights, empowerment and involvement of persons with lived experience, reducing the stigma, fostering quality of life, ensuring respect and autonomy. So it goes way beyond just providing treatment. And this is just a brief example of IGAP in practice. This is adopted from our latest publication, IGAP Unpacked. We have successfully translated this into Spanish now, thanks to our wonderful Spanish-speaking chapters. And this is available online. I'm not sure if you have been provided with a copy, but it's certainly, they have fantastic. Okay, so you will have a copy of IGAP Unpacked, because we spoke to our chapters and we realized that there was not too much awareness about IGAP, and this is not surprising because it's a technical 50-page document. Nobody has time to read this, and our chapters wanted something they can really take and use and run with it. And so we spent a lot of time developing this two-pager with effective actions of what our chapters can do on the ground. And today we want to take this a step further and discuss with you, really from a multi-stakeholder perspective, what are the key actions that we can use with regards to two specific strategic objectives. One is already here, it's to raise policy prioritization and strengthen governance, arguably the first and the most important objective of IGAP. And we will discuss how is this relevant for the epilepsy community and what are some of the actions here in this region that we can do to work towards that goal. What are the challenges? What are the solutions? What are the needs that we need to look out for when implementing this? So this is really what the first exercise will be about. We will look into strategic objective one, strengthening policy prioritization and governance, and strategic objective five, strengthening the public health approach to epilepsy. And we will talk about specifically how it relates to the regions, which measures are needed to achieve the objective, and giving concrete examples. And our hope is really
for this, and I want to thank again Karima and Carlos for being visionary in that regard, to have this as a blueprint to be able to replicate this across the region and eventually beyond the region. So we're really the first movers here in setting this up, and I could not be more thrilled to see this fantastic turnout. I'm truly humbled to see what has been put together. The second exercise is going back to the UN Sustainable Development Goals. And of course, we all know goal number 3, good health and well-being, but we also know that epilepsy permeates through all domains of lives, right? And we are, you know, the people with epilepsy are patients maybe 1% of the time when they're in the hospital, in the clinic, but 99% of the time they are persons, right? And they are living their lives. And so we have to identify, how are these goals of daily life and of all domains of humanity relevant to epilepsy, and how can we achieve them as the global epilepsy community? And this is again just to get you thinking, give a little primer, and we will work more on this in the second exercise. But of course, we have bundled these SDGs a bit together. So we've mapped together here quality education, decent work and economic growth, no poverty. Right. So if we're thinking about a right to education that must be secured, this is not a given. We need epilepsy-friendly learning environments. We need to think about epilepsy literacy and seizure first aid. How can we foster the awareness here? We need to consider the unique needs of persons with learning disabilities. And similarly, in economic terms, out-of-pocket payments are still a major burden in many regions, including Latin American countries. And so, of course, this can cause financial strain. We also know that a diagnosis of epilepsy may preclude individuals from pursuing certain types of work, and that accessing work per se can be difficult, for instance, when a driver's license has been lost due to the diagnosis. And we know that stigma and discrimination are unfortunately still very prevalent in working environments and causing substantial negative impacts on the professional development. So there's a need for epilepsy-friendly learning environments. And just to get you thinking also about this box of SDGs, right? Gender equality, reducing inequalities, peace, justice, and strong institutions. We know, of course, and we're very fortunate to partner with PAHO, who have been leading the way in mapping out discriminatory legislation throughout the continent, and they're really at the forefront of this as a region. So I don't have to tell you about this, you can tell me about it. But it is, of course, a very important point that we must consider, and we must consider multiple levels of stigma. And this includes institutionalized stigma that is still prevalent. So the IBE is working with these partners to be able to map out this discriminatory legislation for effective advocacy and hold governments accountable in making a change and safeguarding the rights of persons with epilepsy. Of course, this also relates to health inequities. And women, children, and the elderly are often disproportionately affected by epilepsy, and we must consider their unique needs. And there are many people in the room, including Gus, who have relentlessly worked towards this. And finally, clean water and sanitation, zero hunger, and going beyond good wealth and well-being. We know that there is a prevention gap. We know that 25% of epilepsies are preventable successfully. And we must consider water and food safety. We must consider neurotropic communicable diseases like meningitis and neurocystic sarcosis. These could be easy wins, right? Getting these things under control. And of course, it is easier said than done. It's a challenge to do this, but we know that 25% of epilepsies can be prevented, and we must pay attention to these additional sustainable development goals. So these are just some primers to think about as we go into the exercises. So again, the second exercise will work around, how is this SDG relevant in this region? What are the existing advocacy actions and the identified issues, and what actions are still missing? Who are the key stakeholders that we need to think about engaging in making this change? And ultimately, for us at IBE, it is very relevant to do this exercise, because we are looking to put forward an advocates toolkit for the Americas, for the Latin American region. We've assembled a stakeholder group representing all organizations that are presented here today, and very eminent stakeholders, people with epilepsy, epilepsy advocates, IBE, ILAE, PAHO, other relevant organizations that will help us to truly inform this toolkit and make it context specific and put lived experience first and testimonials and stories of successful advocacy. So this is something that will be forthcoming, and we will use this workshop also as a stepping stone to inform the development of this toolkit, which will hopefully serve as a valuable guide for epilepsy advocacy beyond Chile and into the
into the wider region. I would also invite you to get involved. So we've been working on translating IGAP. We have a 5-year strategic plan developed by the IBE leadership for the next 5 years. This is aligned with IGAP. And we have also worked at translating IGAP, making this policy framework more accessible. So we have launched a series of e-learning modules for our chapters and advocates on IGAP, on health diplomacy negotiation. And we have the GIA IGAP to be able to actually spread the word and use it effectively on the ground. And so without further ado, I think I will pass it back to the organizers. Thank you so much. And we can start shortly with the first exercise. Thank you. Back to you, Karina. Thank you. Agradecemos al doctor Sebastián Winter y le damos la palabra al doctor Matías Irarrázaval. Bien, muchas gracias a todos. Muy buenos días. Encantado de estar con los representantes de las diferentes instituciones que están organizando este taller, pero sobre todo con cada uno de ustedes, que son los protagonistas del taller. A través de los últimos años hemos tratado de ver como OMS, cómo avanzar en el tema de la estrategia y también plan de acción en epilepsia. Y nos damos cuenta de que la perspectiva de las personas, los usuarios, sus familiares y aquellas personas que están permanentemente involucradas en el tratamiento de personas con epilepsia son los más importantes. Nosotros a nivel de organización internacional podemos hacer un buen esfuerzo para poder tratar de dar ciertas recomendaciones, pero estas recomendaciones no logran ser implementadas si es que no tenemos la energía, el liderazgo y toda la capacidad que tienen ustedes. Entonces, el mensaje principal que tengo para ustedes hoy es principalmente pongamos la mayor cantidad de energía y colaboración en esta tarea. Es verdad, como dicen los antecesores, que este taller es el primero, y entonces vamos a aprender mucho, no solamente de lo que salga del taller, sino de que cómo hacerlo y cómo mejorarlo para los otros países. Pero estamos entusiasmados de poder conseguir, en un ambiente de cooperación, de colaboración, finalmente algunas recomendaciones que van a servir para la región y para el mundo. Las personas que me precedieron, la verdad que hablaron de las cosas más importantes. Solamente quisiera recordar y enfatizar la importancia de la política pública. Muchos de nosotros somos o fuimos clínicos y en ese sentido creo que vale la pena todavía entender de que el tratamiento es fundamental para poder reducir las consecuencias asociadas a la epilepsia y otros problemas neurológicos y también en temas de salud mental. Pero también reconocemos que la forma de cambiar la manera en que reducimos el estigma que planteaba la doctora Acevedo, en que mejoramos el acceso que se planteaba al principio y aumentamos la cantidad de medicamentos disponibles a la atención primaria para tratar la epilepsia, entre otras acciones, están a nivel de política pública. Entonces, quiero motivarlos, incentivarlos, que cada uno de ustedes desde su área puedan entregar la mayor cantidad de conocimiento posible para que eso nosotros, el Buró y la ILE pueda sistematizarlo y de esa manera entonces entregarlo como recomendaciones para la región y para el mundo. Varias de las cosas que se han comentado, el abordaje de las disparidades, las desigualdades, se pueden reducir a través de la política pública. Y entonces entusiasmémonos con este taller, saquemos la mayor cantidad de información posible y muchas gracias a cada uno de ustedes por estar acá en un tiempo que seguro están con miles de cosas y pensando cómo organizan el tema del hospital y tantos otros compromisos que están teniendo. Gracias a los representantes del Ministerio también por estar acá y yo estoy a disposición de los organizadores como para cualquier pregunta o cualquier cosa que necesiten. Voy a participar directamente también en el taller como para poder dar mi punto de vista. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Irarrázaval. Y ahora presentamos a la doctora Jimena Negurhueque Zapata. Ella es del Departamento de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud, la Subsecretaría de Salud. Buenos días. Yo saludo a las autoridades presentes y a todos los participantes de este taller.
Vengo en nombre del jefe de división de la División de Prevención y Control de Enfermedades de la Subsecretaría de Salud Pública, ya del Ministerio de Salud. El doctor Fernando González manda sus saludos, él se encuentra fuera de Chile en comisión de servicio, así es que no pudo participar como lo había confirmado. Nosotros como Ministerio de Salud destacamos el hecho de realizar este desafiante taller, tal como se ve en el programa, en nuestro país, y que hace tanto sentido en el contexto del desarrollo que Chile ha tenido en términos de abordar la epilepsia, reconociendo su importancia como un problema de salud frecuente y que afecta severamente al individuo y que afecta al 1% de nuestra población. Chile y el Ministerio de Salud tiene una larga trayectoria en el abordaje de la epilepsia, con esta enfermedad crónica. Ya en el año 2000 se creó el grupo normativo de la epilepsia, que tenía como finalidad, ¿cierto?, actualizar, elaborar la normativa y crear un plan nacional de epilepsia. El año 2005 se produce un gran hito, que es la incorporación de la epilepsia al garantizar la atención y el tratamiento en la Ley de Garantías Explícitas en Salud, en el contexto de la reforma de salud de nuestro país, ¿cierto? Y en línea con los objetivos del Plan Mundial de Acción contra la Epilepsia, Chile, el año 2016, formula el Programa Nacional de la Epilepsia, que busca disminuir el impacto de esta enfermedad y mejorar la calidad de vida de las personas que viven con epilepsia, ¿cierto?, desde una perspectiva biopsicosocial. Este programa se ha organizado en 8 líneas estratégicas que contemplan el crecimiento de la red en los 3 niveles de atención de salud, la capacitación de profesionales, la elaboración de documentos de guías clínicas, la creación de centros pilotos, el trabajo con la sociedad civil, entre ellos la Liga Chilena de la Epilepsia y las sociedades científicas, la formación de centros de referencia nacional, por supuesto financiamiento y un plan de calidad. En relación y para dar mayor ímpetu, fuerza a este comité, a este programa, se crea el Grupo de Trabajo de Epilepsia, que es un grupo de carácter consultivo que asesora al Ministerio de Salud en la implementación de este programa y que se ha plasmado ya concretamente en la realización de reuniones clínicas mensuales que actualizan en conocimientos a los profesionales involucrados en la atención directa de estos pacientes y también en la jornada nacional que se realiza anualmente, que reúne a todos los involucrados en la atención, ¿cierto?, y también a la sociedad civil. Y destacar que incluso aún en el contexto de la pandemia se siguió realizando esta jornada nacional, lo que, ¿cierto?, señala el compromiso que realmente tenemos como Ministerio de Salud. Y ha sido liderada por el encargado del Programa Nacional de Epilepsia, que depende del Departamento de Enfermedades No Transmisibles, al cual también me toca pertenecer. Finalmente decirles que la epilepsia es un tema de gran importancia para el Ministerio de Salud y en el cual continuaremos trabajando decididamente de la mano de la sociedad civil para impulsar medidas que ayuden a disminuir su impacto en la vida de las personas. Quisiera decir, last but not at least, invitar a nuestro gran amigo y colega chair de la ILAE para Latinoamérica, doctor Mario Alonso Vanegas, de México. Gracias a todos, muchas gracias por la invitación de estar en este lindo país, que no solo es lindo por los vinos, pero hablando de vinos y hablando de epilepsia, yo creo que lo que me correspondería a mí decir es que debe existir un maridaje entre la Liga y el IBE. Y este maridaje lo único que hará es reforzará el impacto en el beneficio para las personas con epilepsia. Es un problema de salud pública, todo mundo lo ha dicho. Es un problema mayúsculo porque esta cifra de los 50 millones la venimos escuchando desde el 2005, yo creo que ya hay que cambiarle, seguramente son 60. Nadie lo ha documentado, pero creo que esto es la realidad actual.
El otro aspecto interesante es que esta es una enfermedad con una prevalencia importantísima por su comorbilidad. Y la comorbilidad de la epilepsia puede ser incluso mayor que la enfermedad misma. Por eso es que tenemos que hacer algo por estas personas, porque son las que se desincronizan de la sociedad, se desarticulan. Quien está bien controlado con fármacos no tiene ningún problema y la calidad de vida para ellos es buenísima, igual que cualquier persona que no tiene un padecimiento. Esta enfermedad crónica, a diferencia de las enfermedades crónicas del adulto, que ahora también es prevalente en las personas de más de 60 años, es impactante porque solo te tiene que dar una vez y se hace un mitote y un escándalo social. Es impactante ver una persona que tiene una crisis generalizada y es algo inolvidable para la sociedad. El impacto que se tiene de manera negativa en la aceptación de las personas con epilepsia es dramática. Entonces, ya me parece que el otro papel relevante que debo de marcar es que juega un papel importantísimo el aspecto económico. Y el aspecto económico se repercute en aquellas personas con epilepsia farmacoresistente, aquellos que no se controlan con fármacos y que desgraciadamente consumen el 30% de los emolumentos que se derivan o que se utilizan por el Estado en el manejo de estos pacientes. Entonces, si uno lo ve así, el contrapeso de estas personas, los que se controlan con fármacos, que lo que se gasta es así de poquito, pero cuando lo vemos desde el aspecto de vista de costos directos e indirectos para las personas con epilepsia farmacoresistente, entonces el costo se triplica de manera significativa y hay que hacer algo por estas personas. Hay que hacer no solo criterios quirúrgicos, sino los criterios de evaluación, de reincorporación a la sociedad. Y lo más importante probablemente es que estos pacientes se identifican de manera temprana en los primeros 7 años de vida y deberíamos estar tomando acciones directas, específicas, en los primeros años también. No deberíamos de tener estos niños con síndromes epilépticos, con una desgracia social, con un impacto muy negativo, sin hacer un procedimiento quirúrgico que puede modificar la calidad de vida de manera dramática, aunque no tenga un control total de sus crisis. Pero eso también le permite al clínico poder ofrecer un tratamiento específico y probablemente de mayor impacto para las personas con epilepsia. Muchas gracias y es un placer nuevamente estar siempre en Chile y ver a mis amigos también. Y ahora que el Alejandro de Marines va a tener su pin, para felicitarlo aquí delante de ustedes. Buenos días. Yo quiero que para completar este summit real, el pin que se refiere es que el doctor fue electo embajador de la epilepsia hace días atrás, con lo cual va a entrar a la Marquesina y al Olimpo en el próximo Congreso Mundial, y eso nos enorgullece mucho porque tendríamos 3 embajadores de la epilepsia en el directorio de la Liga y todos ellos aquí presentes. Quisiera ahora, como hablaron de vino, invitar aquí a Tomás Mesa, vicepresidente latinoamericano de la epilepsia, pero del IBE, pero quisiera decir que este maridaje incluye, además de ILAE y el IBE, a PAJO, al Ministerio de Salud, que estamos felices que nos acompañen, y por supuesto, los protagonistas. Sin ellos no estaríamos aquí, los pacientes y sus cuidadores. Tomás. Sí. Muchas gracias. En primer lugar, en representación del Comité Latinoamericano del IBE, agradecer a la Liga Chilena contra la Epilepsia, al International Bureau y a OPS tener la posibilidad de hacer este taller. Y recalcar que, colgándome las palabras de nuestro amigo Mario Alonso, hoy día estamos vendimiando y tenemos que etiquetar la botella. Y eso es lo que vamos a hacer hoy día, yo creo. Entonces, ponerle en la práctica, ponerle nombre y acción.
y diseminarla después. No venderla, diseminarla. Yo quisiera destacar que el Comité Regional del Latinoamericano ha trabajado en estrecha relación con la Liga Internacional de la Epilepsia, y eso hace que este taller tenga una base fuerte, y con la OPS no cabe duda que lo hemos hecho también permanentemente, para que esto dé resultados prácticos y buenos. Así que yo quiero destacar eso. Quiero destacar también el montón de actividades que están haciendo los diferentes capítulos latinoamericanos del IBE, pero necesitamos juntarnos, organizarnos y reunirnos bien. Y es por eso que esto a mí me parece un futuro muy de muchas promesas. Así que agradezco esto, y en representación de toda nuestra región, hacer y dar votos para que esto resulte, y estamos en plena ganas de colaborar con esto. Muchas gracias. Bueno, ahora entonces falta la trompeta para que se inicie la carrera, porque tenemos que comenzar a trabajar. El instructivo del trabajo te corresponde a ti, por favor. Thank you. Okay, all right, so all of you have been allocated into three different groups, and we will start now with the first exercise. Maybe we can put the first exercise from my presentation onto the screen. So the first exercise will be around leveraging IGAP for effective action on epilepsy, and we will discuss the two strategic objectives that are most relevant, which is strategic objective one, to strengthen race policy prioritization and strengthen governance, and the strategic objective five, which is of course to strengthen the public health approach to epilepsy. And you will see in the printouts a series of questions that are related to these goals. And what we would love to have is a real multi-stakeholder discussion amongst yourselves, amongst the groups, of how we can achieve this, what the challenges are for your region, and to really share your perspective and work collectively in order to map out the progress that we need. So we will start with this exercise, and I think we have allocated also spokespeople for the different tables. Karima, please add something if I forget any logistics, but this would be the first exercise before we move into the second part. And we will also be walking around to facilitate dialogue. So without further ado, let's get started on the first session. Thank you so much. Hola otra vez. Entonces, sí, muchas gracias por la participación en este ejercicio número uno. Ahora vamos a compartir los resultados y vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cuál es la situación de los objetivos estratégicos 1 y 5 en su país, en Chile y en la región? Y tal vez lo que vamos a hacer es que uno de los mesas va a dar la respuesta para esta cuestión número uno, y después otras mesas pueden añadir más cosas. ¿Quién quiere empezar con la pregunta primera? ¿Quién? Ustedes, ok, fenomenal. Tomás, muy bien. En la mesa. ¿Aló? Sí, la primera pregunta era entonces del objetivo estratégico 1, ¿cuál es la situación en este objetivo estratégico en su país o región?
Bueno, la situación del punto de vista país, estábamos conversando, todavía estamos elaborando la respuesta, pero primero, la situación en Chile, que existe un plan nacional de epilepsia que nos da el mínimo de común denominador de lo que hay que hacer con los pacientes y el manejo, y obviamente que hay varias cosas que más adelante podemos decir que podríamos mejorar. Ahí hemos tenido algunos problemas, por ejemplo, la situación en ese sentido de que hay mucha rotación de profesionales. Hay capacitación, pero podríamos tener más, y especialmente no cubre este programa a las epilepsia, a la gente que tiene epilepsia difícil manejo. Ahora, el Programa Nacional de Concientización y Defensa, ahí en esa situación creo que nos falta mucho, y pensamos que hemos discutido cuál solución podríamos hacer, pero eso viene después. Estamos en la primera pregunta. ¿Cómo? Sí. Arriba. ¿Cuál es la situación objetivo estratégico? Sí, claro. Luego, ¿es el objetivo 1 nomás, íbamos a decir? Sí. ¿O el 5 sí. No? El 5 también. Ya, ¿el 5 también? Ya. Ok. Fortalecer el enfoque de salud pública para la epilepsia, aumentando la cobertura del servicio de epilepsia y reemplazar la legislación discriminatoria. Eso era, ¿cuál es la situación? Bueno, hay una disparidad, quería decir, porque estábamos hablando de Chile, entre los países de la región de Latinoamérica en el plan nacional, en relación a la primera pregunta. No todos los países tienen un plan nacional. Además, existe, no todas las partes, que es IBE, OPS y LAE, están involucradas en todos los países. Yo creo que hay que mejorar eso. Evidentemente, y los ministerios de salud, que son los cuatro actores fundamentales. Estoy hablando de los países de la región, porque en relación a la región. En el plan de concientización, ¿cuál es la situación? Hay muchas actividades que tenemos en la región, pero que no están compactadas, no están unidas. Por ejemplo, hay muchos webinares, hay mucha celebración del Día Latinoamericano el 9 de septiembre, el Día Púrpura, y el Día Internacional de Epilepsia los segundos lunes de febrero. Y también que la situación es que hay algunos empleos de las redes sociales, pero no están en forma óptimamente empleadas. Es un poquito para decir en grandes rasgos lo que pensamos de la pregunta 1. ¿Alguna cosa más? ¿Y algún grupo que quisiera agregar respecto a lo que comentó en la siguiente mesa? Si quieren agregar algo más a lo que se comentó. Doctora Andrade. Sí, mira, de lo que nosotros tenemos acá anotado, estamos de acuerdo con todo lo que ustedes dijeron, pero con respecto al plan nacional, uno de los aspectos que fue muy relevante era el hecho de que no había una difusión suficiente hacia todos los actores, incluyendo la población, ¿ya? Eso nos dimos hartas vueltas discutiendo ese aspecto, ya que no es suficientemente conocido, que requiere tener una difusión y acercamiento de los involucrados, ¿ya? Entonces es muy difícil aportar cuando no se conoce bien a la población. Y desde el cuidador y que tenemos acá, contamos con una cuidadora y además funcionaria pública, nos hacía ver, digamos, de cómo los recursos por ese mismo desconocimiento no se organizan apropiadamente, y las diferencias no solamente son regionales en términos de la región latinoamericana, sino que además interregionales al interior de nuestro propio país. Ya, eso hacía que muy difícil la implementación de todas las cosas que están súper bien intencionadas y bien escritas, digamos, en el plan. Bueno, había se requiere para ese mismo objetivo de la fusión, realmente que todas las personas tuvieran una adecuada capacitación en ello. Ahora, con respecto al otro punto, espérate, nos faltó acá. ¿Concientización? Con respecto a la concientización,
Ah, bueno, esa fue la pregunta más fácil de responder, porque los únicos que desarrollan programas de concientización y defensa están en manos de la sociedad civil, la LICHE y las organizaciones sociales. O sea, no es una tarea que se haya llevado desde las estructuras ministeriales propiamente tal. No es que no exista, porque de hecho el ministerio tiene todo, yo sé que tiene un lugar, digamos, para la sociedad civil, pero no es verdaderamente, no es vivo, digamos, ¿ya? Estábamos en ese punto. Ah, y el quinto, era el cinco. Hay otras cosas más que van a quedar ahí. Uh-huh. Okay. ¿Podemos hablar sobre la ley en unos minutos más? ¿O sí, en, sí. No, pero es que muy buena idea. Doctor Uribe. Bien. Con respecto a la primera parte, la primera pregunta con respecto a lo que es el Plan Nacional de Epilepsia. Bueno, ustedes saben, nosotros en el Ministerio trabajamos en esto a diario. Y está estructurado, como han visto, de una forma que es en increciendo, como partir por la atención primaria, poder cubrir a través de la atención primaria lo que son las epilepsias de mejor respuesta a medicamentos y dejar los medicamentos más conocidos, por lo menos, en esa área, ¿ya? Entonces, el tema es que lo que nos falta por crecer y que hemos ido tratando de ir apoyando, en especial lo que son los servicios de salud y los hospitales, es con respecto a los pacientes que son farmacoresistentes, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, el modelo que se está tratando de generar, y por eso va con la primera pregunta, es que el modelo o el objetivo estratégico que se ha hecho es un modelo en escalada. Entonces, el paciente más complejo tiene que tratar de llegar a los centros de referencia que van a poder resolver, por ejemplo, patologías quirúrgicas, dieta cetogénica, terapia inmune, terapia genética, etc. En Chile, afortunadamente, ya contamos con 4 centros que son más grandes. Obviamente, tenemos un montón de falencias, como Buena Salud Pública, ¿no es cierto?, que se caracteriza que en Latinoamérica, que tiene estas dificultades, pero por lo menos hay un norte al cual todos queremos seguir. Y esto, en realidad, este objetivo estratégico se logra un poco por la unión mancomunada de lo que hacen los médicos, que es una opción, ¿no es cierto?, que tenemos médicos que representan a todas las regiones del país, del norte al sur. Pero también, y estamos tratando ahí, enfocado en especial con el punto de la estrategia número 5, lo que vamos actualmente y que queremos crecer, es que la concientización y la defensa venga también de la sociedad civil o de la fundación. Y por eso estamos tratando de abrir la puerta para que ellos vengan, presenten todo su visión de cómo quieren llegar a tener mejores objetivos, por ejemplo, laborales, ley de discriminación de vehicular. Hay un montón de acápites, ¿no es cierto?, que se abren en la estrategia número 5. Y para eso necesitamos a las familias, a los cuidadores, etc. ¿Ya? Así que yo creo que ese es el punto o el desafío más importante que tendríamos que tratar de llegar. Muy bien. Pues muchas gracias. No sé cuánto tiempo ya... el tiempo ya ha avanzado. Entonces, la segunda pregunta, ¿cómo impactaría lograrlo en la vida de las personas con epilepsia? ¿Qué es el impacto? Y tal vez empezamos con una otra mesa. ¿Quién quiere empezar? ¿Otra? Sí. ¿Lucila? No, partamos con otra mesa y después cerramos acá. Sí. Muy bien. Sí. ¿Lucila, quieren partir con la mesa ustedes con la segunda pregunta? Ya, nosotros consideramos, a pesar de que no lo terminamos de desarrollar, que sí. Que me tengo que poner de pie, perdón. Ahí. Nosotros consideramos que si hubiera una gran difusión del Programa Nacional de Estrategia, ¿no?, y visibilización para los usuarios, esto impactaría positivamente a las personas con epilepsia. ¿Sí? Eso no lo pudimos terminar de desarrollar a grandes términos, pero principalmente nosotros consideramos que tiene que haber una gran difusión porque el doctor, que facilitó muy bien la mesa a pesar de que me peleó mucho, hizo una gran pregunta. Si todos los que estábamos acá conocíamos el Programa Nacional de la Epilepsia, y fue muy llamativo porque solamente 2 personas conocíamos el Programa Nacional de Epilepsia, mientras que los que son usuarios directos, no. Eso nos pareció muy relevante, la pregunta muy sabia del doctor De Marini, que me peleó, por razón. Muy bien, gracias. ¿Alguien quiere añadir algo? En la mesa, el doctor Uribe, ¿alguna cosa que agregar? O sea, yo estoy de acuerdo que esto tiene que difundirse. Y hasta el minuto vamos en la... Esto siempre es como una escalada, ¿no es cierto? Entonces vamos en la parte médica,
tal vez profesionales de la salud, ustedes han visto cómo han crecido las videoconferencias el último tiempo, y en especial expensas de los pacientes. ¿Verdad? Ya tenemos la última conexión, tuvimos 250 equipos conectados, donde creemos que hay más o menos entre 5 a 10 personas en cada uno. O sea, la capacidad que estamos teniendo en los últimos meses nada más, ¿eh?, de difusión ha sido muy buena. Así que, por eso mismo, ustedes son representantes de varias de las fundaciones y nos pone muy contento de que quieran conocerlo. O sea, que diseñé una página web nueva en la cual ustedes pueden navegar y todo. Entonces, la idea es difundirlo, como dicen. Así que, ojalá poder llegar hasta el último paciente, pues ese es el objetivo final. Sí, ¿sabes lo que pasa? Es que en nuestra mesa también surgió algo muy interesante, que fue desde dónde tiene que ser el conocimiento. ¿Desde dónde tiene que ser el conocimiento? Y, por ejemplo, en el caso... de un paciente que tiene dificultades de acceso, porque las hay, dificultades de acceso a la atención primaria, qué sé yo, muchas veces encuentra la solución a través de otro padre, digamos, que conoce de la epilepsia. Entonces nosotros discutimos harto ahí dónde tiene que partir la información. Porque si la información parte, y nosotros todos reconocemos el trabajo que ha hecho el ministerio, o sea, de hecho, si no, no estaríamos probablemente aquí. Entonces, si parte solo desde la estructura ministerial, estructural, es poco difundido. Entonces, lo que se necesita es que realmente las personas, por ejemplo, como se hace con el stroke, ¿ya? En el stroke hay una campaña masiva donde todo el mundo conoce y donde eso ha cambiado la vida del mundo, ha cambiado la vida, donde hay como... hacer reanimación, un cambio pulmonar para otro tipo de patología. Entonces, nosotros pensábamos de que tiene que ser... Gracias. Doctor Mesa, ¿algo más que agregar? Con micrófono ahí y de pie. Estamos totalmente de acuerdo que difundir bien el programa de epilepsia, pero nosotros, yo ya había entendido un poquito también de pie. Sobre cómo lograr impactar a las personas con epilepsia y no cómo impactaría lograrlo, porque mejorando la calidad de vida, evidentemente, lo que más resulta. Entonces, en relación a cómo poder lograr, cómo impactar, cómo lograrlo en la vida de las personas con epilepsia, se había puesto que, por ejemplo, mejorar la comunicación entre el Ministerio y la sociedad civil, muy importante. Por ejemplo, ¿con qué? Con el kit de educación. Hay un kit de educación para los colegios que fue lanzado por la Liga y el Ministerio. Dar énfasis a la semana de la Liga, a las jornadas, a los webinares, y fortalecer los equipos locales y la sociedad civil de síndromes epilépticos, por ejemplo, que hay varios, el síndrome de Well, homiferectomizado, etc. Eso. Gracias. En el fondo, probablemente algunas de las cosas que salieron es la necesidad de difundir mejor, utilizar lo que tenemos. Hemos aprendido, estamos usando la modalidad online que no ocupábamos antes, y en un país que geográficamente es tan extenso, es difícil, pero... quizá reforzar, ¿no es cierto?, estas vías de comunicación. Hablábamos mucho en nuestra mesa de trabajo de cómo distribuir y acceder mejor a la información, y probablemente de lo que se ha dicho es cómo transmitir la información también en un lenguaje que sea adecuado, porque grandes documentos también no son para todos, porque nos aburrimos y no leemos, o porque algunos no entienden. Entonces tenemos que saber cómo hablar, con quién hablar, por qué vía hablar. Exactamente, creo que es un punto muy importante, especialmente la difusión, como has dicho, de la información a nivel de las comunidades. ¿Cómo podemos alcanzar la capacidad de las comunidades y cómo podemos establecer estas estructuras, no solamente a nivel de los ministerios, pero también a nivel de la comunidad? Y como ustedes han dicho, la translación de IGAP, y aquí tenemos que ver también el lenguaje, pero también la relevancia. ¿Cómo es IGAP? ¿Cómo me impacta IGAP como una persona con experiencia, a person with lived experience? Entonces, que tenemos que poner estas perspectivas en los mensajes que distribuimos, y esto es, creo, un punto fundamental, importante, y WHO y PAHO hacen mucho para poner la voz de los pacientes y de las personas con epilepsia y condiciones neurológicas en estos documentos. Entonces ya vemos este cambio, pero aún tenemos que hacer más.
Entonces, la pregunta número... Ah, doctor Acevedo, perdón, ¿quiere decir algo? Es que Carlos, tú no lo ves. Sí, aló, no sé si es pertinente, pero es tan importante que lo voy a decir en este momento. Anoche, cuando llegué a la casa, el portero, doctor, por favor, venga, quiero preguntarle algo. Yo tuve epilepsia cuando joven y tengo un hijo que de repente se queda pegado, así que quisiera saber cómo me puede ayudar usted para conseguir gotitas de cannabis para mejorar a mi hijo. ¿Ah? Entonces, conversé con él, lo convencí de que las gotitas de cannabis no servían y le pedí, dame tu nombre y tu teléfono y yo te voy a conectar con el Servicio Médico de la Liga Chilena contra la Epilepsia para que ellos te orienten y si el diagnóstico es correcto, inicien tratamiento. Entonces, yo creo que hay mitos que hay que combatirlo. Y ese mito de que el cannabis se puede usar para cualquier forma de epilepsia es corrosivo y ha penetrado mucho en la población. Entonces, en materia de educación, yo creo que en el diseño de los objetivos habría que considerar una lucha inteligente, frontal, contra este mito terrible y que está comercializado ya del uso del cannabis. U otros tratamientos también. Sí. Entonces, la próxima pregunta, ¿cuáles son los desafíos clave para lograr estos objetivos estratégicos? ¿Quién quiere empezar? Uno de los desafíos más claves era, por ejemplo, tener una buena cobertura a pacientes que tienen o sufren de discriminación laboral, escolar, etc. Ahí se asocia, ¿no es cierto?, dos conceptos. Uno, que es la educación, que la Liga Chilena contra la Epilepsia tiene una extensísima experiencia y por eso mismo tenemos este enlace con el Ministerio de Salud. Utilizamos muchas de las plataformas que son de educación y todo, porque eso llegan a los profesores, a los empleadores y a los mismos pacientes. Y tener una cobertura, por ejemplo, en lo que son los servicios sociales, que en la Liga funciona súper bien porque tienen un asistente social que los apoya, por ejemplo, en la ley de inclusión, etcétera. Pero eso no existe en la mayoría de los servicios de salud de una forma muy estructurada. Por lo tanto, uno de los principales desafíos es tener ese grado de cobertura a largo plazo y aprender un poco de lo que se ha ido generando con la Liga. Y ahí Matías nos contaba un poco cómo ocurre en salud mental. Yo creo que hay que copiar un poco ese modelo, el desafío principal para la protección del paciente. Gracias. Doctor Andrade. De lo que nosotros conversamos respecto de ese punto, uno de los aspectos que tocamos fue... Ay, perdón, de verdad. Cuando me paro, ahí. Pierde la señal. No, acércate. Allá. Entonces, fue el hecho de que se requiere para las personas estén adecuadamente informadas e instruidas técnicamente y también desde el punto de vista coloquial. Pero veíamos toda la función del pregrado, de la educación a los médicos, ya, pero no solo a los médicos, sino que a todos los profesionales de... Doctor Mesa, ¿algún otro aporte del último grupo? Sí. Muy importante, conversamos en la mesa, vincularse con el Ministerio de Educación, porque el Ministerio de Educación es clave, que nos puede aportar métodos de educar y sobre todo actuar el Ministerio de Educación en los colegios desde chicos a los pequeños. Segundo, la legislación. Estamos hablando de los desafíos, no estoy hablando de la solución, que es la próxima pregunta. La legislación. Tercero, el programa intersectorial que hemos hablado hoy día, que es muy importante aplicarlo, y la relación con la comunidad civil y el ministerio. Eso. Muchas gracias. Finalmente, para terminar esta etapa y luego proceder al segundo trabajo, voy a pedir a cada grupo que finalice con los desafíos o las medidas o ejemplos de cabildeo que quisiéramos proponer para, ¿no es cierto?, lograr estos objetivos estratégicos. Partimos entonces con el grupo del doctor Uribe. ¿Como las ideas finales para el ejercicio 1? No, ¿qué? Está bien. ¿O Matías? ¿O Matías, quieres presentarlo tú?
como las ideas finales de las propuestas del... Yo parto, ya, súper. A ver, yo creo que el principal punto con respecto al objetivo estratégico, si bien existe ya, como dijimos, la estructura del Plan Nacional y todo, creo que involucrar a las sociedades civiles en especial nos va a ayudar muchísimo para poder generar una política más estructurada o de educación hacia la población, o sea, para la gente que trabaja con pacientes con epilepsia. En el aspecto, por ejemplo, que decíamos recién, creo que una de las principales falencias es la discriminación que tenemos actualmente. Muchos de los pacientes no pueden obtener un trabajo, o si lo obtienen, lo obtienen de forma transitoria. Ese desafío es muy importante. O sea, los niños están muy bien cubiertos porque tienen a sus padres, o sea, o tienen una estructura familiar que los soporta. Pero nos comentaba el doctor Acevedo, la población actualmente está envejeciendo de forma muy importante. Entonces, lo que son las poblaciones más adultas mayores no tienen buenas pensiones o no alcanzan un grado de pensión lo suficiente como para soportar esta patología. Por lo tanto, yo creo que tal vez como desafío poblacional, en especial por el crecimiento que vamos a tener en los próximos años, es tratar de generar un enlace con los trabajadores sociales o los servicios sociales para poder tener una mejor cobertura y que esté incluido esto en el Plan Nacional que viene a futuro, porque en el estructura del Plan Nacional, el que tenemos nosotros, si bien se publicó el 2016, se venía trabajando muchos años antes, entonces estaba basado en otros tipos de estrategias y nuestra población está cambiando. Por lo tanto, tal vez el siguiente punto estratégico es, ¿qué decir, no es cierto?, el 2026, sacar el nuevo Plan Nacional, eso lo conversamos en el grupo, ¿no es cierto?, y basado un poco en las estrategias que nos está mostrando la AICA. Entonces, pucha, sería muy bonito tratar de diseñar un nuevo Plan Nacional para el 2026, con las nuevas estructuras, con las nuevas análisis poblacionales y teniendo un foco principal en lo que es la cobertura del paciente, el cuidado del paciente, en términos laborales, educacionales, etc. Gracias. Gracias. Muy breve, solamente destacar algunas otras ideas que se comentaron en el grupo en relación a estos dos objetivos, y el primero de ellos es tratar de mejorar el trabajo intersectorial. Yo creo que la intersectorialidad aparece en todas las recomendaciones, en todas las guías, en todos los reportes, pero pues practicar la intersectorialidad es realmente desafiante. Y entonces estábamos buscando, pensando algunas opciones que se han realizado con otros programas nacionales. Por ejemplo, elige Vivir Sano, si me recuerdo bien, el nombre es un programa que efectivamente es intersectorial. Está basado en un ministerio, pero tiene aplicación o actividades en varios otros ministerios. Salud Mental en su momento, especialmente en pandemias, también se intentó hacer como un programa intersectorial, interministerial, y se agregaron esos temas a las comisiones interministeriales. O sea, hay lugares, momentos, como para poder trabajar temas intersectoriales que pueden ser realmente relevantes. Y como bien decía Reinaldo, creo que es fundamental en el nuevo plan hacer una participación y organización del plan que sea intersectoral desde el comienzo. Y eso va a permitir de que esté sentado, ¿cierto?, en la discusión los ministerios de educación, de desarrollo social, de vivienda y tantos otros que necesitamos que estén dentro del plan. 26 and second lo hacienda es súper real y creo que la mejor manera de poder mejorar directamente el presupuesto que se tiene para epilepsia es mejorar las canastas GES, porque eso es un presupuesto que ya está asegurado y que sabemos que la mesa GES del ministerio está permanentemente revisando las agendas la canasta y puede mejorar entonces los medicamentos que se están utilizando. Bueno, hay tantas otras prioridades, pero creemos que esas son por ahora los más importantes. Gracias. Gracias. Doctor Mesa. Sí, en relación, enumere los ejemplos de acciones de defensa. Podríamos, en primer lugar, enumerar la acción que está desarrollando Ignacio Ibarra, abogado de la OPS, a nivel de los legisladores latinoamericanos. Hay diferentes congresos, el Congreso Latinoamericano, de Centroamérica, de Sudamérica, y él nos ha invitado algunas veces con el doctor Acevedo a hablar al Congreso acá sobre epilepsia. Entonces, estamos concientizando a los políticos, estamos al alto nivel. Ese es un cabildeo. Algunos también seminarios de epilepsia en los diferentes países, el apoyo de la OPS en diferentes
países también, no ha permitido conectar el ministerio con las sociedades. Las celebraciones de las semanas de epilepsia en diferentes países, por ejemplo, en Chile, en septiembre, en Bolivia, en múltiples ciudades, ahora en mayo está la de Paraguay, y de ahí hacen conciencia desde el ministerio hasta la gente que va caminando por la calle. Así que, y otra, ha sido el lenguaje inclusivo, un ejemplo práctico aquí en Chile. No decir sufre epilepsia, sino que tiene epilepsia. O tuvo un ataque, tuvo una crisis, no un ataque. O el estigma de decir epiléptico, persona con epilepsia. Eso es los ejemplos. Y la idea de cómo solucionarlo, hacer una mesa de trabajo entre, evidentemente, los involucrados, OPS, Ministerio de Salud, y las organizaciones como la Liga y las sociedades científicas a nivel latinoamericano y nacional. Y la última mesa. Sí, varios desafíos ya fueron nombrados. Nosotros vimos algunos a nivel regional que nos parecieron importantes. Uno que tiene que ver con la equidad en el acceso a la salud primaria, sobre todo lo que nos contaba la doctora, ¿no? De Ñuble. Ella empieza ya su postnatal y la región se queda sin un especialista, ¿no? Y las personas de escasos recursos o que no tienen recursos no tienen posibilidad de acceso, ¿no es cierto?, a la salud de atención primaria en epileptología y sobre todo en regiones. Segundo desafío, crear un registro o catastro de pacientes, porque como bien hoy decía el doctor de México, que se me olvidó su nombre, doctor Mario Alonso, creemos que hay una población mayor en Chile precisamente por el tema de los subdiagnósticos en regiones, crear un registro. Tercero, crear un registro a nivel de salud que determine la cantidad de colegios o escuelas que tienen sistemas de integración para incluir a los pacientes con epilepsia. Y por último, en sistema, bueno, legal, que yo voy a tratar de bajarle el perfil, creo que tenemos desafíos muy, muy importantes, a pesar de que Chile ha tenido varios avances. El último es que todos sabemos que el auge no incluye la epilepsia refractaria. Yo, desde el punto de vista como usuaria y también como abogada, considero que es una ley discriminatoria, hay otros que no, pero yo considero que se haga esta discriminación desde el punto de vista de la ley madre es un gran desafío que tenemos. Sin embargo, hay un proyecto que tiene media sanción en diputados para incluir la epilepsia refractaria en la canasta GES. Y yo, que he abogado por este proyecto durante muchos años, estoy en desacuerdo de la forma, de los fundamentos en los que se plantearon. Porque hay una inconsistencia, básicamente, en materia de presupuesto. ¿Por qué? Porque no se hizo el cabildeo necesario que tienen que hacer todos los actores a la hora de legislar o a la hora de implementar un programa en materia de salud. Entonces, la invitación o el desafío es qué actores tenemos que convocar para abogar o para hacer un cabildeo para que estas leyes sean posibles de ejecutar. Esos son como los desafíos. Vamos a terminar con eso. La primera pregunta, yo dije al inicio, estamos empezando la tarea, estamos sembrando la semilla, pero probablemente las palabras intersectorial, mesa de trabajo, cabildeo, actores relevantes son las cosas que ya quedan dando vuelta y tenemos que ir trabajando. Y Sebastián va a presentar entonces el ejercicio número 2. Exactamente, gracias, Kerima. Y como has dicho, ya hemos escuchado las palabras importantes: inclusión, integración, colaboración, pero también intersectoralidad. Y para ver cómo la epilepsia es verdaderamente una cosa intersectoral, ahora vamos a empezar con el ejercicio segundo. Tal vez lo podemos poner en la pared. It's coming. Ok, perfecto. Y vamos a pensar exactamente cómo podemos lograr esto.
es qué necesitamos para trabajar en una forma intersectoral, qué más pertenece a la epilepsia, no solamente es la salud, pero también sabemos que hay muchas dimensiones y vamos a discutir en grupos sobre las dimensiones en el framework de los UN Sustainable Development Goals. Entonces, creo que podemos poner las cuestiones. Ah, ya vienen. Ok, perfecto. Y tenemos 30 minutos. Vamos a tratar de agrupar los objetivos y sabemos que cada mesa tiene sus secretarios y sus apuntes, así que Sebastián va a invitar a presentar. Muy bien. Quien vaya presentando se pone de pie para que pueda quedar bien registrado. Go ahead. Y vamos a empezar con estos tres grupos: educación, trabajo decente y fin de la pobreza. ¿Qué mesa quiere empezar? ¿Tenemos alguien que quiere empezar? Sí. Doctor Mesa, aquí. Educación. En educación nosotros estuvimos viendo que es de baja calidad. Hoy en día en nuestro país el acceso ha estado limitado y hay mucha deserción escolar. Entonces tenemos un problema que va a influir entonces en el manejo de la epilepsia, tanto por la capacitación como el conocimiento de la gente que tiene epilepsia. Eso es educación. Y trabajo, en trabajo hay una problemas de educación y capacidad. Nosotros sabemos que hay protección laboral en algunos países latinoamericanos, como es Colombia y Argentina, porque ellos tienen leyes de epilepsia. Nosotros no lo tenemos y hemos discutido siempre que si es necesario tener una ley o remitirnos a la Carta Fundamental y tomar los derechos y deberes de las personas con epilepsia. Eso es lo que pusimos. Muy bien, gracias. ¿Quién quiere añadir? Bien, entonces yo creo que el que nos faltó entonces excursionar un poco más es el de la pobreza, fin de la pobreza, que quisiéramos hablar un poco más de ello. Y bueno, uno, saber que los pacientes con epilepsia se acumulan en esta población, la población más pobre tiene mayor porcentaje de epilepsia y en ese sentido es un determinante social dentro de varios otros, ¿no es cierto?, que empeora el pronóstico del paciente. En especial vemos que hay una mayor mortalidad, hay mayor índice de suicidios, etcétera. Afortunadamente en Chile ha ido cayendo con los años y por eso mismo las etiologías de la epilepsia han ido cambiando. Antes para nosotros era muy frecuente ver neurocisticercosis o problemas perinatales y actualmente es mucho menos, ¿ya? Si bien se ha trabajado bastante en eso, todavía hay nichos que tenemos que seguir fortificando y en especial que han ido apareciendo actualmente con el tema de la pandemia. Hay nichos de pobreza que en especial están en población que viene inmigrante a Chile. Y eso nosotros no le hemos dado el sostén suficiente. Así que tal vez sea un punto también a reflexionar ahí. Sí, puntos muy importantes. ¿Quieren añadir algunos puntos más? Nosotros vimos en pobreza una de las cosas que discutimos. Bueno, el... ¡Ay, sí, se me olvida, disculpa! Bueno, la... Sí, es para la posteridad. Sí, gracias. Bueno, en cuanto a pobreza también lo discutimos y quiero decirles que la CACEN 2022 dice que en Chile tenemos el 24% bajo la línea de pobreza, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva consideramos que había una falta de recursos y que influía, esta falta de recursos influía también un tema cultural
en varios aspectos, que eran la baja adherencia a tratamiento, los pocos recursos para acceder a la atención y a los controles, y un aspecto muy central que era el burnout de los cuidadores, con el poco espacio para este cuidador y la pérdida de capacidades laborales del cuidador, ¿ya? Y que eso influye obviamente en todo el aspecto de la pobreza y que tendría que estar identificado como un elemento separado probablemente solamente de la pobreza. Y con respecto a la educación que vimos, bueno, ahí conversamos mucho, pero hay un primer problema y que es cómo medir verdaderamente el impacto de la educación, ¿ya? Que se necesita un diseño integral. Todos sabemos y asistimos a múltiples capacitaciones, educaciones y comunicaciones, pero realmente cómo medir realmente si nosotros obtuvimos lo que queríamos de esa educación y esa capacitación requiere de un trabajo conjunto con educadores, porque hay estrategias específicas y que son plenamente desconocidas por el público, o sea, por todo el personal de salud, de cómo debe hacerse e implementarse ese mecanismo de educación para poder saber si efectivamente después de la educación obtuvimos el resultado de mejora de la atención de los pacientes. Y bueno, profesora, eso era la educación. Sí. Vimos otras cosas, pero... Gracias. Yo quisiera agregar respecto... Ah, perdón. Sí. Nada más que agregar una cosita. También hablamos de la pobreza que hace que la educación sea baja. Tenemos más pobreza después del estallido social, la pandemia y las migraciones como unos factores. Limita los medicamentos y la atención integral del paciente con epilepsia. Y esto es aquí en Chile. Y si miramos otras regiones, como hablábamos con Mario Alonso, dice que una gran pobreza existe en México. Tú hablabas de un 40% a los extremos. En Chile vimos que salía, tú dijiste otra cifra, pero el 11,5 según de, a lo mejor otro tipo de medición del porcentaje de Chile, y que evidentemente no se puede prevenir la epilepsia porque estamos limitados con la gente que es más pobre por diferentes motivos. Básicamente eso es lo que habíamos hablado. Sí. No, gracias. Yo iba a agregar respecto a la educación, recordar que si la epilepsia requiere este abordaje integral con todos los aspectos que hemos ido tocando y pensamos en las comorbilidades, pensar que los niños y jóvenes con epilepsia tienen hasta un 30% de dificultades de aprendizaje, por lo tanto, el abordaje integral de nuestros pacientes tiene que incluir acceso a educación con manejo de estas comorbilidades en una forma adecuada, con integración de estos niños, jóvenes, adolescentes, con inclusión de quienes necesitan inclusión, y esas son cosas que se deben trabajar, como hemos dicho a lo largo del día, intersectorialmente, con todos aquellos actores que son incumbentes. Muy bien, gracias. Y también quería confirmar este punto de los cuidadores y las familias, es todo el ecosistema, no solamente las personas con epilepsia, pero también el impacto económico a estos los cuidadores y las familias. Entonces tenemos que pensar y incluirles también. Entonces el segundo slide. Yeah. Vamos a hablar sobre la igualdad y la reducción de las desigualdades y también las instituciones, paz, justicia y de los humanos derechos. ¿Quién quiere empezar? No sé si la mesa de trabajo, la doctora Andrade, el doctor De Marini, o tú, Reinaldo, ¿estás listo? Sí. Ok. Que apareció una muy interesante en la mesa que estamos conversando, en especial ahí con Claudia, ¿no es cierto?, y Valentina, con respecto a la desigualdad que hay en género, el término de los cuidadores, ¿no? El año pasado tuvimos una experiencia bien bonita en una fundación de pacientes con epilepsia refractaria. Investigó sobre los cuidadores y se dieron cuenta que cerca del 90% son mujeres. Y son mujeres que dejan sus empleos, dejan de estudiar cuando son más jóvenes, etcétera. Entonces, yo creo que hay que tratar de involucrar eso dentro de nuestras políticas futuras en lo que es epilepsia, como se ha hecho, por ejemplo, actualmente en demencia. Y ahí Matías nos contaba que en salud mental, el último gesto, la última garantía para los pacientes con demencia incluye medidas para los cuidadores. Entonces, tal vez copiar ese modelo y tratar de implementar nosotros a futuro. Cosa que a nosotros no se nos había ocurrido, hasta el minuto estábamos muy concientizados con el tema de los medicamentos, tratamientos, diagnósticos, pero el cuidador se nos queda afuera. Así que yo creo que eso involucra por lo menos reducción de desigualdad y la igualdad de género.
Y con respecto a, a lo sólido de las instituciones, en Chile se han mantenido bastante estables en ese sentido. Pero tenemos vaivenes, ¿no? De pronto tenemos muy buenas coberturas con respecto a lo que son en los ministerios o las sociedades que nos apoyan. Es una cosa que hay que tratar de mantener en el tiempo dentro de nuestro país, que lo sabemos que dentro de lo que es Sudamérica puede variar mucho más, ¿no? Así que por lo menos sería un punto a favor de nosotros. Doctor Mesa. En relación a igualdad de género, nosotros le estuvimos hablando y dijimos perspectiva de género más bien. Esta sería una palabra mejor utilizada. Y aquí vemos que es muy importante para las personas, las mujeres con epilepsia y su entorno, sobre todo con su hijo, capacitar, por ejemplo, a la familia y a las parteras. Que nosotros en la Liga hemos hecho trabajando con otro centro colaborador de la OPS, y que son ellas, las parteras de la Universidad de Chile, y que hemos visto que no tienen mucho conocimiento de la gente con epilepsia, de las mamás con epilepsia y el cuidado del niño. Por lo tanto, yo creo que hay que capacitar a esas personas y a la familia, educarlos también a la familia. Y por otro lado, del punto de vista paz y justicia, yo quisiera darle la palabra acá a nuestro abogado, que ha trabajado mucho en esto, en dos palabras. Ya, no estaba preparado, ¿eh? Pero es verdad que conozco el tema y ahí yo creo que darle mucha importancia al tema justicia y lo que es la lucha por los derechos humanos de las personas con epilepsia. Y en eso hay una gran labor que hacer a nivel mundial, yo creo, latinoamericano, muy importante, y en Chile, porque si bien no hay tanta ley de que discrimina a la persona con epilepsia, falta mucho resguardo para muchos derechos, para sacar el estigma, para dar la igualdad, tanto en educación, laboral, todo relacionado con los derechos humanos. Por lo tanto, contar también de que ahí estamos haciendo un trabajo con la OPS, con el doctor Ibarra, el abogado, y estamos tratando de hacer una encuesta a nivel de países, tanto a nivel de ministerios de salud como de las comisiones de salud de los congresos, de los parlamentos, para saber en qué estado están los derechos humanos de las personas con epilepsia, las legislaciones de cada país, para tener esta información y de luego fijar parámetros mínimos de respeto a los derechos humanos. Entonces, yo creo que eso resume un poco lo que tenemos que hacer y por lo cual hay que trabajar. Gracias. Quisiera pedir, aunque no está preparada, un par de palabras de Liliana. Liliana, como mujer que conoce epilepsia, como profesional de la salud que concretamente trabaja en el área de la salud materno-infantil, como algún comentario respecto a lo que es esta perspectiva de género, de pie por favor para que quede, y mirando hacia la cámara, como cuál es el aporte o la importancia o los desafíos que tenemos en epilepsia y mujer. Bueno, como comentaba acá en mi mesa, yo estudié en la Universidad de Chile y siento que es muy acotado lo que a nosotros nos enseñan como profesionales no médicos en cuanto a la epilepsia y la mujer. Ya es algo que es muy poco y de hecho yo recordaba muy poco de epilepsia hasta que me tocó vivir el caso. Siento que debiese ser un poco más de educación, no tanto sino a las matronas, sino que a todos los profesionales de salud, darles más herramientas para poder identificar y además para poder derivar al profesional competente. Principalmente a nosotros nos enseñan más que nada eclampsia. Es poco lo que conocemos como de epilepsia materno-infantil, ¿ya? Es muy acotado. Entonces, yo creo que hay un gran trabajo que tenemos que realizar, ¿ya? Eso. Gracias. Y de la mesa de trabajo, creo que ya dieron su opinión respecto a estos puntos, ¿no? Sí, estamos listos entonces, ¿no?
No, más que nada, yo de las pocas cosas, porque la verdad es que no alcanzamos a llegar mucho ahí, discutimos harto otras cosas, pero alcanzamos a hablar cosas que son también importantes, que muchas veces hay leyes que sí están vigentes y que apoyan a los pacientes, como por ejemplo que los pacientes tengan una credencial de discapacidad, que puedan acceder a una pensión asistencial, que puedan contar con una adecuada aplicación de todo lo que son las leyes de inclusión laboral, o sea, en el fondo hacer vida las leyes que sí existen, ¿ya? Porque muchas veces se nos olvida eso. Y tenemos familias que por muchos años están sin una pensión apropiada, siendo de muy bajos recursos. Un poco, eso también yo creo que disminuye la desigualdad. Muy bien, gracias. Y finalmente los últimos tres objetivos, agua limpia, cero hambre y salud y bienestar. ¿Quién quiere empezar? ¿Doctor Tomás? ¿Mesa está listo o usted? Ponte acá, toma, dilo acá. En relación a salud y bienestar, nosotros conversábamos que es bien importante elaborar un plan de enfermedades no transmisibles, ¿no es cierto?, por el MINSAL, en que incluya la educación en este sentido, también hacer una encuesta nacional de epilepsia, ¿ya? Y sabemos que nosotros tenemos como un 25,4% de obesidad, así que es importante en el salud y bienestar, por lo tanto hay que educar también no solamente la falta de alimentos, sino que cómo poder alimentarse adecuadamente. Eso es bien importante, el otro lado de la otra cara de la medalla. Tenemos que agua limpia y saneamiento. En Chile la verdad es que en general no estamos mal, hay sectores, pero en otros países hemos mejorado mucho. Hablamos con Mario Alonso también en México, por ejemplo, para comparar diferentes países, ¿no es cierto? Así que básicamente lo más importante aquí sería en salud y bienestar en este momento, porque hambre cero, la verdad es que no es un gran problema acá, sino que es al revés. Eso. Muy bien, gracias. Y las otras mesas, tenemos que... ¿Otros puntos? Sí. Sí, a ver, con respecto a salud y bienestar, nosotros por ahí hicimos algo un poco más, más profundo en cuanto a lo personal. Vimos básicamente que en materia de bienestar hay un gran desafío por delante, que es trabajar en el bienestar de los cuidadores. Y tomamos una estadística casi similar a la mesa vecina, donde vemos que el 92% de las familias que tienen hijos con epilepsia son las mujeres que somos sostenedoras de estas familias, ¿no? Y no contamos con ningún recurso económico ni con ningún tipo de bienestar en nuestro sistema laboral. O sea, una mamá que tiene un hijo o una hija con epilepsia y tiene que trabajar en un régimen laboral no tiene ningún beneficio por tener un hijo en esta situación. Sabemos lo difícil que es ese desafío, porque entonces todas las madres o todas las familias que tengan un hijo con algún tipo de problemática de salud tendrían que tener un régimen laboral diferente. Pero la realidad es que el 92% de las mujeres en Chile y el 80% a nivel de Latinoamérica son madres sostenedoras, ¿sí? Y en segundo lugar, los abuelos conjuntamente. Entonces, en materia de bienestar es un gran desafío por delante que hay con respecto a los cuidadores. Con respecto a la salud, nosotros vimos que el programa de GES de Chile tiene una excelente canasta farmacológica, les diría que una de las mejores en los estados de América, ¿sí? Pero con respecto a lo que es acceso en relación a los pobres, desde el punto de vista legal, si una persona no tendría acceso a la salud primaria, tiene la posibilidad de ejercer una acción que se llama recurso de protección, ¿no es cierto?, ante la justicia, para que el Estado le garantice la oportunidad de acceder a la salud. Solo que a veces la gente de bajos recursos, por una cuestión cultural,
como hablábamos en la mesa, no sabe que tiene la posibilidad de ejercer esa acción. Muchísimas gracias. Un comentario. Hablamos en términos de salud, nos parecía importante la educación, pero a niveles más básicos. O sea, por ejemplo, que en los currículum escolares hubiera un ramo de salud en general, de autocuidado, no solo de epilepsia. No se educa en cosas mínimas de salud de todo tipo. Y que y lo otro que hablamos, más que ir a educar a los profesores, a los colegios, también abogar para que en sus planillas, cuando estudian para profesores, ellos pudieran saber de las enfermedades que pueden tener sus alumnos, de qué se tratan, cómo poderlas tratar, y ahí incluir epilepsia, más que como una acción aislada solo para epilepsia. Y para completar esa idea, pensamos en la mesa que cada profesor puede ser un educador, y ahí, que cada profesor puede ser un educador. Entonces, de esa forma, amplificar realmente nuestra llegada en educación. Entonces, si bien parece un sueño, pero parece razonable que cada profesor en la sala pueda ser alguien que nos permita realmente poner esa semilla de conocimiento. Punto muy importante. Ahora vamos a la última mesa. Yo creo que está todo. ¿Ya? ¿Está todo? No hay nada que añadir. Pasamos por la obesidad, ¿no es cierto? Como se vivieron las causas principales. Así que no, está perfecto. Voy a decir una última palabra respecto a salud y bienestar. Creo que también para impactar en salud, bienestar y en cada una de las cosas que hemos hablado, necesitamos hacer un correcto diagnóstico, conocer dónde estamos, qué es lo que tenemos, qué necesitamos y hasta dónde queremos ir. Así que esa es una tarea para nuestras autoridades de salud, no solo en Chile, también en la región, y en la que cada uno de los estamentos, los pacientes, los cuidadores, ILAE, IBE, los capítulos, la Organización Panamericana de la Salud, estamos llamados a colaborar, especialmente porque también los perfiles epidemiológicos y las necesidades de nuestros pacientes están cambiando y tenemos que estar preparados para responder a eso. Así que muchas gracias. Sebastián, last words? Or? Muchísimas gracias, Kerima, y solamente de mi parte a decirles gracias para participar. Espero que hayan disfrutado de esos ejercicios y solamente decirles que vamos a cultivar toda la información, contextualizarlo con los frameworks, y después la idea es de hacer una publicación, pero también un Advocates Toolkit del IBE para la región. Entonces, somos muy orgullosos de hacer esto con ustedes, y pues por las últimas palabras voy a invitarles a los honorables profesores Gas y Carlos Acevedo. Muchísimas gracias a todos. Thank you for bearing up with my lack of Spanish. My understanding is much, much better than my spoken. And if I continue in this role for more years, I promise I will practice my Spanish. So I just want to make three comments. The first, I want to congratulate the organizers for a fantastic symposium this morning. That's really excellent. Secondly, 19 years ago, I was invited by the International League Against Epilepsy, the WHO, and the International Bureau for Epilepsy to contribute to a report on epilepsy. They gave me, I think, about 200 words to write on the psychosocial consequences of epilepsy. That was not a lot to write. And this, I can tell you now that when I reflect on how much difference that report made, I cannot honestly tell you if it made any difference at all. So now, 20 years later, we have the IGAP. Oh yeah, sure. Thank you. Now, 20 years later, I have much more confidence in the IGAP and what we're doing now. Why? Because change only occurs when you bring together a lot of people who share the same objective, which is simply
we want to improve the quality of life of people with epilepsy. That is what we're in this room for. And I think with your help and help of many very similar groups around the globe, I feel confident we'll do that. We now have organizations that are much better planned, are working much better, and are working in harmony. And it's bringing those expertise together and that sense of shared objectives that will make the difference. So today, I thank you very much for your contribution. It has been estupendo. First, I am very proud to be near GAS, because several years ago I need to make to direct a symposium in the American Epilepsy Society, and 90% of the bibliography was of this guy and his wife. Right. Yes. Absolutely. Yeah. So it's by far the most important neuropsychologist that is in the world at this moment. Así que, foto, some please. Some of my friends would foto, not agree. Foto, foto, please, por favor. Yeah. No, creo que los objetivos que se han discutido en esta oportunidad, cuando llegó la invitación para compartir esto, nosotros nos sentimos muy orgullosos de que nos tomaran en cuenta, y pensamos que es pensando exactamente lo que ha dicho GAS, de que esta actividad debiera ser distinta a otra, porque para mí ha sido totalmente distinta a todo, a una cantidad de simposios que he estado con tremendos acorazados de la epilepsia, pero lo que aquí se ha dicho va al corazón de lo que necesitamos hacer, ¿eh? Y eso incluye esta última parte de las Naciones Unidas, porque obviamente, hablando de política, no hay ningún organismo político más importante que las Naciones Unidas, y ellos nos han permitido usar los mensajes que ellos quieren llegar, que obviamente van dirigidos a los estados, pero nosotros formamos parte, somos un granito de eso. Y yo creo que el granito que estamos puede edificar algo de verdad real. Y yo creo que muchos, si no la conocían, no van a olvidar la palabra stakeholders, porque es realmente lo que hemos logrado aquí, juntar un universo de personas con distintos títulos, distintas profesiones o visiones, pero que en estas mesas han visto que los problemas son comunes, las visiones son distintas, pero el camino a recorrer es el mismo. Así que los invito a seguir con nosotros participando, y como bien nos ha dicho aquí nuestro joven, Junior, Junior Senior, 50 years more than me. I feel very proud to be next to him too, because he's the future. Huh? I promise that they are going to go on, and we will be very enthusiastic to collaborate in the edition and the possibility to be public. And for us, we can say many thanks a todos ustedes, y nos vemos en el próximo taller. ¿Ah? Queremos hacer historia. Gracias a todas y todos. Entonces vamos a tomar la foto oficial, porque queremos no solo trascender con la foto, sino que con los productos que vamos a hacer, pero hay que recordar el momento. Así que un minuto y nos vamos a sentar acá.